Vamos llegando, hay que ser a lo más recóndito del lugar. Segundo día aquí en Nicaragua. Charlie pegó un animal llegando que no me pude ni amarrar yo. Espérate. Ahí está, Charlie, por este lado. El Charlie está pegado con un animal, parece guapote. Vamos a conocerlos. Una calva. Ey, ahí salió ya. Ahí viene. No, es guapote, guapote. Vamos a conocerlos, o guapotes. ¿Conocen, Yolito? Llegando al lugar. Segundo día de pesca, como les dije ayer, estuvo muy mala la pesca. Charlie se tuvo unas buenas capturas. ¿Tiene diente también ese? Ya tarde yo tuve unas capturas de calvas, pero de eso se trata. Vamos a empezar este día y empezamos muy bien. Yo todavía no he listado equipo y Charlie, miren, con su buen guapote, característica la joroba que trae ahí, o la jiba que le llaman. Amigos, pues así empezamos este día. Segundo día de pesca aquí en Nicaragua. Bueno, dice Charlie que aquí pide señuelo chico. Ahí está. Ahí viene. Vente para lo limpio. Vente, guapote, y se metió. A ver si lo logramos. Anda por abajo, mira. Ahí está. Está bueno el capotito. Me tocó un guapote, Charlie. Este tiene diente. Ahí quedó. Vámonos. Hola, ven, amigos, con el Toc Toc. Hasta que me tocó conocerlo, Charlie. Me tocó conocer los famosos guapotes de este rumbo. Muy bonito. No era el único yo. Sí. Hay más guapotes. Ahí está, amigos. Ya valió la pena el viaje hasta por acá, Charlie. Muchas gracias. Muy bonito, guapote. Pues ahí está, hasta que los conocí, amigos. Una especie de tilapia con lomo, pero grande. Estas son. Ahí que sí. La familia del Tupunar es un cíclido. Sí, un cíclido. Bueno, pues ahí está, amigos. Se dio. Vamos a seguirle tirando porque ya está el primero y vamos a liberarlo. Estos animalitos. A ver, un clavadito. Vámonos. Se me hizo, Charlie. Buenísimo, Lupe. Dale. Bueno, vamos a seguirle porque ya de perdida se me hizo conocerlos, ¿no? Ya también ayer conocimos, pues, lo que nosotros llamamos como tantino allá, pero son las calvas aquí que crecen mucho más grande. La hembra es la que crece más. Pues vamos a seguirle tirando, amigos. Ojalá y se nos dé también con los señuelitos que traemos a probar. Como vieron al inicio del video, pues fabriqué unos señuelos y no puedo tirarlos porque aquí hay mucha palizada. Vamos a seguir tirando. Bueno, seguimos. Sin dejar de mencionar a los amigos de Tapón Bait, aquí en Nicaragua. Bueno, pues ahí están los amigos también, los de por acá, los que quieran hacer una visita de estas. Pues la verdad, muy bonitos lugares. No me había tocado conocer a mí la selva así y las especies estas. Pues ahí está, vamos a dejar en la descripción del video algún contacto, Charlie, que me pase el contacto para que vean cómo contactarlos a ellos y echarse una vuelta de estas. Vamos a seguir tirando. ¿Qué agarré? Con el señuelito de los que fabriqué, Charlie. Ha de ser una machaquita. No, es una mojarra. Un guapotito. Un guapote. Se estrenó el señuelito, Charlie. ¡Vámonos! El que fabriqué antes de venir, mire. Ya dio resultado con un guapotito. Ahí está. Nomás que le falta el morro este todavía. Se dejó venir el agua, amigos. Nomás que lo quite luego. Un guapotito con el fabricado a mano. ¡Vámonos! Bueno, pues como ven, amigos, ahí está el señuelito, mira, de los artesanales. Ya nos dio resultado y seguro con los pargos va a ser buenísimo allá. La verdad que está un poco tranquila aquí, son especies diferentes. Le voy agarrando el rollo, pero ya se dio, que era lo principal. Seguimos. Se vino, mojarra. Aquí agarré otro, ¿eh? Aquí están, mira. Otro guapotito del mismo pelo. Se están reportando los guapotitos aquí entre los palos, Charlie. Vamos, va para abajo. Ahí está el señuelito, que ya nos dio la segunda captura. Ahí está. Oh, salieron varios. Son calvas. Decían calvas. Ahí está, aquí agarré uno. No. Es calva. Venían varias, ¿eh? Una calvita muy buena. Con el mino se consagró. Salieron varias, ¿eh? Vamos a ver si lo rescatamos porque salió. Se lo tragó todo, Charlie. ¡Y! Es que yo sabía que me lo iba a trozar, mira, porque trae. El líder es muy malo este. Y que venía bien tragado y mira cómo dejó el líder. Este líder no es fluorocarbono, pues. Y se llevó el señuelito matón. La primera calva buena que se me da en el viaje. Y pues traigo un líder de monofilamento, es lo malo, pues, si se tragó todo el señuelito. Es una especie de, pues, muy peleonera. Y miren cómo dejó el líder. Vamos a tener que pedirle a Charlie un fluorocarbono porque no traigo yo. Lo traigo uno, pero es el 50 libras, es muy grueso. Bueno, pues amigos, ahí están, estaba muy buena esa calvita, salieron 3, 4. Y el señorito mino, lástima que perdí el mejorcito que trae los fabricados a mano. Pero seguimos, hay que cambiar el líder.
Ahí está. Ah, una chingaderita. Se vino. Un machito se vino. Pero lo principal es que es con los artesanales que le estamos tirando. Se están dando las calvitas. Aunque estas no son las buenas. Ya la buena ya la liberamos con todo y señuelo. Bueno, pues yo he perdido el día poniendo líderes y todo eso. No traía fluorocarbono, ahí le pedí a Charlie. Pero qué buena machaca se acaba de aventar. Buena, bicho. Ahí la liberó ya. Muy buenas capturas ha tenido Charlie. Yo he batallado bastante, ya conozco algunas especies. Ya me tocaron los guapotes, ya me tocaron también, pues, una calva ahí muy buena que se autoliberó. Con que nos dio pelea, pues eso nos emocionó. Vamos a seguir tirando de nuevo, ya cambiamos líder otra vez. Y a ver si se nos da una machaca, que no la conozco yo todavía. Seguimos. Que agarré algo, pero chico. Y ahí viene. ¿Machaquita o qué es? Machaca, se me hizo conocer las machacas. Ahí está, ya ves. Una machaquita. Con el pacientito este. Vente, machaquita. Ahí está. Pero eso te faltaba ya. Eso me faltaba. Nada más el equipo. Sacar una buena machaquita, más que. Estas son muy bravas. Ahí se soltó. Sola se soltó, nos hizo el paro. Bueno, pues como vieron ahí, amigos, se suelta la lluviecita por ratito, así es cuando se activa la pesca. Pues ya saqué una machaca, yo ya cumplí, al menos con las varias especies que hay aquí, ya he tenido una de cada una al menos. Eso es cuando se pone el agua, la llovizna, me dejó comer al Charlie el agua, mira, está de vuelta, Charlie. Vamos a seguirle tirando, ya se me dieron las machacas con señuelo. Ahí está, hay que agarrar algo. Aquí agarré algo, parece guapotito o mojarra. Bueno, pues, otro guapotito. A ver si lo sacamos. Ya tenía rato que no sacaba. Esta es una hembra, sí, le falta lomo arriba. Ahí está una hembrita de guapote. Ahora con el Maybe Tiger. Son muy resbalosos estos canijos. Me está meando todo el dedo, mira. Me está meando el dedo. Estamos limpiándole la vejiga a esta morra. Vamos a liberarla. Una muchachona guapona. Como dijo Charlie, ya me huele el guante a pescado. Voy a tirar tantito este paciantón. Y si no, le tomo pues este paciantón nomás para pasearlo tantito. Que conozca el agua de Nicaragua. Ahí está. No, que no nos agarraban de 11 centímetros, Charlie. De pura chiripa, pero agarré uno. Con el pacientito Angry Walker hueso, un guapotito. Hasta ahorita se puso Rebeco aquí, mira. Está bonito, tiene muy bonito color, Muy bonito color. Ah, por arriba, está muy bueno, cabrón. Está bueno, Charlie. Vamos a ver. Está la cama. Nomás para darte la contraria, Charlie. Pues no salen con ese, que no sé qué. Siempre pasa eso cuando. Bueno, amigos. Ahí nomás para presentarles un guapotito muy bonito. Un color increíble. Miren nomás. Ahí está. Decía Charlie. No, hombre, con ese no vas a agarrar. Está muy grande. Y ya ven. Miren nomás qué bonito color tiene este animal. No los había visto bien, pero este es un color medio lila con azulito. Sí, con. Aquí es. De hecho, hermano, el color es más bonito, solo que por estar en este caño de agua negra. Cambia. Se pone oscuro. Pero si estuviera fuera en el río sería totalmente azul. Sí, como un arco iris. De hecho, los gringos le dicen Rainbow Bass. Órale, está muy, muy bonito este animalito. Vamos a quitarle el anzuelo. Vámonos, vamos a liberarlo. Qué buen guapote, Pacientito algo correteado, los huesos. Angry Walker. No les he hablado de las cañitas también, las cañas marín. Charlie aquí las conoce de sobra, él me las recomendó. Pero ahí están las cañitas marín. Esta fue con una Titan X. Buenísima, un carretito brisa. Y recuerden, no he hablado también de la tienda Terrapesca que tiene esto en México, amigos. Aprovechen el código de descuento LOFIS10 en sus compras en línea. Todo lo que compren en la tienda tiene un 10%. Aprovechenlo. Equipos buenísimos, como ven. Vamos a seguir tirando. Mira, el lagarto, me quiere agarrar el señuelo. Ahí viene. Vean nomás. A ver si no se nos echa arriba de la lancha este lagarto. ¿Me lo ven? No, me pega un tiro para quitarlo. ¡Y!
Se lo vamos a dar al güey. Ahí pasó por abajo. Ahí viene de vuelta, ahí viene de vuelta. Y te lo va a agarrar, chale. Te trucha. ¿Ese qué viene siendo? No es, es que... Aquí le decimos guajipal, pero es un caimancillo. Es caimán, tipo caimán, entonces. Se tiró al agua por él. Bueno, allá dejamos atrás al caimancito ese. Le hizo la lucha a los señuelos, pero no, no vale la pena perder un señuelo con ese amigo. Ha habido muchos videos virales de eso, así es que ya, para perder un dedo, como dice Charlie, no está tan fácil. Otro, van a decir. Vamos a seguirle tirando, hasta los caimanes ya andan arrimando ya, mira. Ya lo dejamos. Está poniendo activa la tarde, Vamos a seguir tirando. Bueno, tuvimos una mañana muy provechosa, ya me tocó conocer varias especies aquí, gracias al amigo Charlie, siempre anticipando la invitación. Y le pegamos, él le pegó más duro a los guapotes y eso, yo ya lo conocí también. Pero ahora cambiamos de sede y vamos de vuelta por las calvas, a la boca del río, río Indio. Y acompáñenos a tirar de nuevo jig, cabezales, a ver si se repite la hazaña de ayer, ya de tardeadita se puso bueno. Ojalá y se pongan las calvas buenas, las hembras, las pesaditas, para tenerles un buen video ahí, dale. Bueno amigos, pues así acabamos este día, por acá la luz, así acabamos este día y la verdad que bien acompañados, aquí nos acompañaron este día para cerrar este video, dos días de buena pesca, gracias al amigo Charlie por habernos invitado, pero nos invitaron hasta Nicaragua amigos, San Juan, Nicaragua. San Juan, Nicaragua. Aquí tenemos al alcalde de San Juan, Nicaragua. Misael Morales. Misael Morales, un gustazo para mí conocer gente. Mío, hermano. No, y nos dicen que nos siguen ahí amigos. Pues muchas gracias. Encargado de la seguridad también. ¿Nombre? Emmanuel. Ah, pues aquí está Manuel Molina también. Él está encargado de la seguridad. El que nos trajo fue Francisco también este día. Él nos hizo llegar hasta acá. Los camaradas también encargados de la cuestión de pesca. Mucho gusto. Promoción de pesca. ¿Nombre? Budiel, San Juan del Norte, Sport Fishing. Todos ellos tienen su página, Sport Fishing. Justo, Eric. ¿También tu página? Es la misma. Es la misma. Sport Fishing. ¿Y tú tienes tu página? Tarpon Bite. Tarpon Bite. Para los que quieran, estos tours nos estamos aventando gracias a Tarpon Bite y al amigo Charlie. Amigos, aquí los van a recibir con todo. Acá está también Doña Martita. Buena comida, de todo. Amigos, así cerramos este día de pesca. Recuerden, agradeciéndole a la gente aquí, visítenlos. Está muy bonito el lugar. San Juan de Nicaragua. Y pues agradeciéndoles, amigos, su atención. Guadalupe López a la orden. Recuerden, todo lo utilizado lo compran en sus tiendas Terrapesca, 10% de descuento al Office 10. Y Doña Martita nos quiso acompañar, por allá andaba, mire. No, allá a lo lejos, venga, para que salga aquí también. Vamos a agradecerle porque la alimentación aquí está de primera. ¿Cómo se llama aquí el lugar? Hostal como en familia. Hostal como en familia. Hay gente, viene gente, hay que ir de todos lados, oiga, a visitarla. Estamos despidiendo el video. Ah, de veras. Y... pues bueno, y les pido una gran disculpa aquí, una pequeña entrevista a Doña Martita. Nos quedamos sin el audio de la cámara o cosas de la tecnología. Ahí le hicimos una pequeña entrevista sobre Sostal, un lugar muy bonito. Como ven, nos asistieron de lo mejor. Agradecimos de vuelta al alcalde y a la gente de Nicaragua, San Juan. Y pues discúlpenme por la falta de audio en este tramo de video, hombre. Agradecido con todos ellos. Abrazo fuerte para todos. ¿Cómo no agradecerle a Doña Martita aquí, hombre? Está bueno. Ahí está, Charlie. Pero a mí no me puso arroz, porque tú ya le dijiste que no me gustaba el arroz, Charlie, ¿por qué? Pero le traje frijoles. Ah, pues pero si quiere arroz, yo le doy arroz. Bueno, amigos, nos habíamos despedido, pero esta cena no la podemos perder. Vámonos.